Estamos trabajando hoy en un Mercury Mountaineer 2002 con un motor 4.6 y un poco más de 91.000 kilómetros. El dueño está preocupado por el bajo rendimiento del combustible. El kilometraje cae perceptiblemente siempre que se prende la luz de falla y la computadora registra el código de falla P0401. El código de falla P0401 significa que el PCM ha detectado una condición de flujo bajo en el sistema de recircularización de gases de escape. Cuando este código se registra, el PCM hará funcionar el sistema de carburante con una mezcla más rica para ayudar a prevenir daño al motor por preignición y evitar la formación de óxido nitroso. Este código podría indicar que los pasos de recircularización de gases de escape están restringidos, que la válvula de recircularización no está funcionando o que hay un solenoide defectuoso. En algunos Ford y Mercurys es común que el sensor de presión diferencial de recircularización de gases de escape falle. Nuestro primer paso es verificar el código y comprobar los parámetros con un escáner. Vemos el código P0401 registrado. Vemos la lectura de voltaje para el DPFE en nuestro escáner. La señal está en 1.97 voltios. Las especificaciones para la señal del DPFE en este vehículo con el motor apagado y la llave opuesta es de 0.8 a 1.2 voltios. En 1.97 voltios estamos bien por arriba de las especificaciones. En algunos vehículos de Ford el rango es de 0.3 a 0.7 voltios. El paso siguiente es verificar que la lectura de DPFE que estamos obteniendo en nuestro escáner es la lectura real que el sensor está enviando al PCM. Para quitar la cubierta del motor, utilice un ratchet de 1/4 pulgada con una extensión. Encontrar el sensor es fácil en cualquier motor de Ford siguiendo la manguera hasta el sensor, así. Usted necesitará verificar el cable, la señal del DPFE con un probador. Los diagramas de los pines para los modelos más populares están disponibles en nuestra página de internet. En este vehículo es más fácil quitar el conector para insertar el probador. Usted necesitará empujar fuerte con el pulgar para abrir el cierre del conector. Trate de no usar alicates, pues es muy fácil romperlo. Después que el probador está en su lugar en el conector, vuelva a conectar el sensor y conecte su voltímetro DC con la punta del probador. De vuelta a la llave a la posición de ON y lea el voltaje. Leemos los mismos 1.97 voltios. Ahora desconecte el conector y pruebe los otros dos pines para comprobar el voltaje de referencia. Este voltaje debe de estar cerca de 5 voltios. Leemos 4.95 voltios, que significa que el voltaje de referencia es correcto y el sensor de DPFE está defectuoso, porque está mostrando un voltaje más alto que lo especificado. Al cambiar el sensor, desconecte cuidadosamente las mangueras torciendo el sensor, así. Si estas mangueras se rompen, deberán ser cambiadas por otras que tengan la misma resistencia al calor. Asegúrese de alinear los tamaños de entrada con la manguera correcta y de empujar el sensor hacia abajo hasta que entre. Pruebe de nuevo el voltaje de la señal en el sensor nuevo. Como puede ver, estamos dentro de especificaciones de 0.8 a 1.2 voltios. Elimine los códigos de falla y haga una prueba de manejo. Aquí hay una pregunta que le da la oportunidad de ganarse un premio. Recuerde que para poder hacerlo tiene que ir a nuestra página de internet. La pregunta de hoy es: ¿qué puede causar la falla en la resistencia del extractor? ¿Será desperdicios que bloquean los respiraderos? ¿Un filtro de aire de cabina restringido? ¿Un soplador que usa demasiada corriente? ¿O todo lo anterior? Recuerde que debe ser un suscriptor. Usted puede hacerlo ahora mismo. Vaya a nuestra página de internet bajo la sección técnica. Ponga su dirección electrónica
y conteste la pregunta. La pregunta será contestada en nuestro próximo vídeo. Mientras tanto, nos veremos la próxima vez en el garaje de Bass.